Hola, bienvenidos a un nuevo video de Puntillas Estrella. En este día aprenderemos esta puntilla a petición de nuestra compañera Ana, quien me ha enviado una foto de esta hermosa muestra. Así que vamos a comenzar. Comenzaremos con una base de tres cadenas, medio punto, tres cadenas, medio punto alrededor de nuestra servilleta. Una vez que ya tengamos la base de tres cadenas, medio punto, vamos a comenzar con 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en la cadena número 11 hacemos un macizo y ya tenemos 2. En total vamos a hacer 11 macizos y vamos a ir trabajando 2 macizos en una cadena. Me paso a la siguiente cadena y hago 2 macizos. Ya que tengamos los 11 macizos, vamos a hacer 2 macizos más. Aquí ya tengo 11. Ahora hago 2 cadenas y hago otro más. Y en total van a ser 13. Ahora aquí hago 4 cadenas, 2, 3 y 4. Le voy a brincar 2 espacios, 1, 2, y aquí en el medio punto hacemos medio punto. Ahora vamos a girar y vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Cargamos nuestro gancho y hacemos un macizo en el espacio, así. Ahora 2 cadenas y nuevamente otro macizo en el espacio. Así. Ahora hacemos una cadena. Cargo mi gancho y me brinco este primer macizo y encima del siguiente hago el macizo. Nuevamente una cadena. Me brinco este y en el siguiente nuevamente una cadena, me brinco este y en el siguiente vuelvo a repetir una cadena, me brinco un macizo y en el siguiente nuevamente una cadena, me brinco este y en el siguiente repito una vez más una cadena y en el último. Así, ahora giramos, nos tienen que salir en total 7 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, este de acá no cuenta. Ahora subimos con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hacemos un macizo aquí en este primer espacio. Así, ahora cargo mi gancho y hago un macizo brincándome este espacio en el tercero. Así,
ahora 3 cadenas y nuevamente un macizo en este mismo espacio. Cargo mi gancho, me brinco un espacio y en el siguiente, así, ahora 3 cadenas y nuevamente en este espacio un macizo. Cargo mi gancho y ahora aquí en este espacio, brincándome uno. No, aquí en este último, aquí nada más hacemos 2 cadenas y un macizo. Así. Ahora 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Nos brincamos 2 espacios y en el medio punto fijamos con otro medio punto. Y así nos va quedando. Ahora giramos. Hago nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y en este primer espacio siempre vamos a repetir lo mismo, que son 2 macizos separados por 2 cadenas. 2 cadenas y el segundo macizo. Así. Ahora cargo mi gancho y en este triangulito, aquí vamos a hacer 2 macizos, 1, 2, ahora 3 cadenas y nuevamente en este espacio otros 2 macizos. Así. Ahora me paso al siguiente triangulito y repito lo mismo. 2 macizos, 3 cadenas y nuevamente 2 macizos. Vuelvo a repetir lo mismo en el último. Tres cadenas y nuevamente 2 macizos. Así. Ahora giramos. Ahora vamos a subir con 3 cadenas y en este primer espacio vamos a hacer 4 macizos con un piquito de 3 cadenas y medio punto. Ya que tenemos los 4 macizos, cargamos nuestro gancho y nos pasamos al siguiente espacio y repetimos lo mismo. 4 macizos con un piquito. Nuevamente vamos a cargar nuestro gancho y nos pasamos a este penúltimo espacio y repetimos lo mismo.
Ya que terminamos el penúltimo espacio, cargamos nuestro gancho y nos pasamos a este último con un macizo, dos cadenas y nuevamente un macizo. Así. Ahora cuatro cadenas, 1, 2, 3 y 4. Dejamos dos espacios, 1, 2 y aquí medio punto. Así. Ahora giramos y ya vamos a comenzar el segundo motivo. De la misma forma que comencemos el segundo, comenzaremos el tercero, el cuarto y así sucesivamente. Bueno, ahora aquí hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Cargamos nuestro gancho y aquí en este primer espacio hacemos 2 macizos separados por 2 cadenas. Así. Ahora vamos a realizar 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora nos vamos a brincar estos 4 macizos con piquito y aquí en medio vamos a hacer medio punto. Ahora vamos a girar y vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 11 macizos contando estas cadenas sobre estas 7 cadenas. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora cargo mi gancho y me paso al espacio y hago un macizo, dos cadenas y un macizo. Aquí si nos fijamos ya estamos repitiendo lo que fue esta primera parte. Ahora bajamos con 4 cadenas. Nos brincamos 2 espacios y medio punto. Así. Giramos. Hacemos nuevamente 4 cadenas. Y en el espacio, 2 macizos separados por 2 cadenas. Así. Ahora una cadena, un macizo, dejando en medio este, en el siguiente, nuevamente una cadena, dejamos uno en medio y en el siguiente, una cadena, un macizo, dejando un macizo libre, una cadena, un macizo dejando uno libre, una cadena, un macizo, una cadena y en el último macizo. Así. Ahora giramos y vamos a volver a repetir lo que fue esta vuelta. Subimos con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un macizo en este primer espacio. Cargamos nuestro gancho, dejamos libre 1 y en el siguiente 3 cadenas, un macizo nuevamente en este espacio. Cargamos nuestro gancho, dejamos libre 1 y en el siguiente
3 cadenas y nuevamente un macizo en este espacio. Cargamos nuestro gancho y nos pasamos hasta el último, que es este. Aquí hacemos 2 cadenas y un macizo nuevamente ahí mismo. Así. Volvemos a bajar con 4 cadenas. Dejamos libres 2 espacios y medio punto. Giramos y volvemos a repetir 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. En el primer triangulito hacemos los 2 macizos separados por 2 cadenas. Y vamos a volver a repetir lo que fue esta vuelta. Giramos y hacemos lo que es la última vuelta, esta, subiendo con 3 cadenas y los 4 macizos en medio con un piquito encima. Ya que terminamos el segundo motivo, tal y como terminamos el primero, para continuar el segundo, así repetimos para pasarnos al tercer motivo. Bueno, espero les haya gustado este video. No olviden darle me gusta, comentar y compartir si les gustó esta puntilla.